Bueno, una noticia que realmente no agrada, pero que un poco de cierta manera descomprime esta situación que se vivía con esta incertidumbre de saber qué pasaba con el andinista, doctor. Sí, en horas de la tarde tuvimos la confirmación del hallazgo del cuerpo del señor Alejandro Sorondo. Se encontraba en el perímetro de búsqueda, lamentablemente sin vida, pero bueno, ya fue encontrado, ya se sabe a ciencia cierta dónde está. Y se está organizando en este momento el rescate del cuerpo para trasladarlo acá a la ciudad de Concepción. ¿Dónde se encontró el cuerpo? En la zona del perímetro definido para la búsqueda, en la zona definida como grupo de, perdón, como vía de escape, que fue por el lugar donde descendió el señor Celaya Huerta. En el área que él definió luego como grupo, como lugar de escape, fue el lugar donde estaba el cuerpo efectivamente. ¿Cómo va a ser el rescate del cuerpo? Miren, mañana por la mañana sube a primera hora un grupo de rescatistas para hacer un recambio. La gente que sube son los que se van a encargar de llegar hasta el lugar, es un lugar apartado, de difícil acceso, y ellos van a trasladar el cuerpo hasta un perímetro donde el helicóptero pueda descender. No está definido exactamente a qué altura va a descender el helicóptero porque depende de cómo esté el clima mañana. Pero el primer descenso es a mano, si a pie, digamos, trasladan el cuerpo, cargando el cuerpo a mano y van a descender caminando hasta el lugar donde el helicóptero pueda descender. De allí el helicóptero se hace cargo y lo traslada hasta acá, hasta este lugar. ¿Los rescatistas van a quedar ahí o van a bajar algunos? No, los rescatistas van a empezar a bajar mañana. El primer recambio se hace cuando sube el helicóptero con el grupo de andinistas que van a hacer el descenso del cuerpo a mano. Y ahí va a bajar el primer grupo de rescatistas. Van a permanecer unos de los que están arriba, se van a sumar unos cuantos y van a bajar otros. Luego que baje el cuerpo va a empezar el descenso del resto de los rescatistas con los elementos de trabajo que tienen en la zona. ¿La familia de la víctima ya está alertada de esta situación? Sí, personalmente junto con la gente de Defensa Civil y con la gente del grupo andino de Tucumán, le informamos a la familia del hallazgo del cuerpo. La familia, bueno, estaba esperando la noticia, eran conscientes del tiempo que había transcurrido y de lo dificultoso y lo difícil que era esta situación, pero bueno, se ha despejado por lo menos, al menos, esta incertidumbre. ¿A través de la autopsia, de las pericias científicas, se podrá conocer si la víctima falleció al poco tiempo que ocurrió esta situación, los días que pasó con vida? Sí, la autopsia evidentemente es la que nos va a despejar todo tipo de dudas e incertidumbres con relación a el tiempo que pudo haber estado con vida o si su fallecimiento fue instantáneo en el momento mismo que ocurrió el accidente que lo separó de Pablo Celaya Huerta. ¿Alguna de las fotos que han podido sacar los rescatistas y lo que han podido describir a través de la radio, qué le dijeron? Mire, no están en condiciones, y ellos mismos lo reconocen, de arriesgar ya un pronóstico de si hubo sobrevida o si no la hubo. Lo que sí comentaron los andinistas con mucha experiencia, que en este tipo de casos, cuando hay un fallecimiento de una persona en altura, ocurre lo que ellos denominan una muerte sin dolor, porque por las circunstancias del clima, la poca oxigenación, la persona no siente una agonía dolorosa al momento de fallecer, justamente porque es una pérdida de conciencia que va teniendo la persona hasta que fallece. Entonces, eso nos lo explicaban, yo no es algo que pueda aseverarlo, simplemente estoy comentando algo que dijo un experto en andinismo que comentó otros casos similares. Doctor, de acuerdo a lo que pudo conversar con las personas que encontraron el cuerpo, ¿se puede conocer cómo estaba el cuerpo, en qué condiciones, sí, de qué manera el cuerpo cayó al vacío donde cayó? No, eso lo vamos a lograr nosotros establecer una vez que veamos hagamos el análisis fotográfico del lugar. Está registrado ya fotográficamente por la gente que está allí, tenían instrucciones de hacer un relevamiento fotográfico de cómo fue encontrado y dónde fue encontrado. Tenemos que hacer una estimación de las distancias, desde donde se produjo la separación de ellos hasta donde fue encontrado el cuerpo. Es un trabajo bastante arduo, es difícil, más que nada por lo inaccesible, y los expertos en planimetría no pueden acceder, o sea, vamos a tomar referencia los puntos de GPS y las marcas que se pueden establecer en ese momento, y de ahí vamos a tratar de reconstruir cómo fue el accidente. Doctor, ¿van a llamar nuevamente a prestar declaraciones a Celaya Huerta de nuevo? Muy probablemente sí, para precisar algunas circunstancias que puedan esclarecernos esta reconstrucción hipotética de cómo fue el momento de el accidente de la caída del señor Sorondo. De acuerdo, vamos a insistir, de acuerdo a cómo encontraron al cuerpo aquellas personas que estaban trabajando en la búsqueda, ¿se puede descartar que el joven Sorondo pasó algún tiempo con vida? Digo, ¿trató de salvar su vida y murió por las inclemencias del tiempo, por las bajas temperaturas, o esto se lo va a determinar simplemente con la autopsia? Mire, cualquier conjetura o especulación no pasaría de ser eso, una mera especulación en este momento.
no sería prudente arriesgar ya en este momento una hipótesis de cómo pudo haber ocurrido. Lo que sí, el cuerpo fue encontrado en una zona profunda, la caída era profunda, y eso ya nos puede dar una idea, pero hipótesis de los últimos momentos solamente cuando tengamos toda la información completa.